Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Su amiga con ustedes hoy día aquí presentando este nuevo proyecto y dándole la bienvenida a nuestro canal Nudos y Manualidades Chantal. Hoy día les traigo otro nuevo proyecto. Miren, ahí les voy a mostrar. Es una linda muñeca luciendo un hermoso vestido con olanes o tiempos. Está tejido a crochet y trae 1, 2, 3, 4, 5 olanes. Mis amigas, en dos colores, el color fucsia y el color huesito. Y lo hemos anexado una boina. Precioso, precioso. Nos ha quedado este proyecto. A continuación, les voy a dejar el paso a paso para que ustedes así puedan tejer este nuevo proyecto de principio a final. Súper sencillo, súper práctico de tejer y es en tejido crochet. Al mismo tiempo, invito siempre a que se suscriban a mi canal para que así puedan recibir todas las notificaciones, ¿sí? Y también visitar mis redes sociales que se encuentran debajo del video tutorial, Instagram, Twitter y tenemos grupo de Facebook y también tenemos una página de Facebook. Nos vemos entonces, hasta el próximo videito tutorial. Hola amigas, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes hoy día para presentarles otro modelo de vestido. Esta vez les traigo un vestido ya pegado, ¿sí? Pegado el vestido, ya no tiene vuelo, no vamos a utilizarle base, solamente va a ser el vestido pegado, pero va a traer olanes, ¿ya? Entonces para esto voy a trabajar con estos dos colores, con el color fucsia y con el color, este es un color huesito, huesito. Entonces vamos a empezar a trabajar y voy a utilizar primeramente el color huesito, ¿ya? Vamos a empezar con el color huesito a empezar a trabajar. Disculpen, con el color fucsia, ¿ya? Empezamos el huesito, lo dejamos a un costado y vamos a empezar con el fucsia. Les digo que este vestido también lo vamos a iniciar de la cintura hacia arriba. Entonces empiezo con un punto de inicio y luego digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 cadenas. Y luego de aquí yo voy a trabajar 1, 2, 3. 3 cadenas adicionales. Voy a pasar en la cuarta cadenita y voy a hacer un punto de vareta. Siguiente cadena, punto de vareta. Siguiente cadena, punto de vareta. Les recuerdo que aquí estas 21 cadenas más 3, que en total dan 22, es de donde van a hacer nuestro vestido. Esta es la parte de la cintura de nuestra muñeca. ¿Ya? De aquí nace todo el vestido, hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Entonces, así voy a trabajar toda esta primera fila, ¿sí? Total voy a tener 22 puntos varetas. Y voy a trabajar 3 filas iguales con la misma cantidad. Entonces, terminemos. Bien, acá entonces seguimos. Miren ustedes, ya terminamos las 3 filas, la misma cantidad de puntos, 22 puntos. Entonces, ahora vamos a trabajar la fila 4. Para esto vamos a subir 1, 2 y 3 cadenas. Voy a voltear el tejido y aquí ya contamos las 3 cadenas, viene a ser la primera vareta. Entonces sigo 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenitas. Y paso al siguiente punto.
que es el punto 7. Aquí ya tejí los 7 primeros puntos. Pero en la 6, como ustedes ven, separé con 8 cadenitas. Bien, hasta aquí tengo 7. Entonces vamos nuevamente a contar de uno en uno. Paso en el siguiente punto y digo un punto vareta. En este punto vareta yo le voy a dar un aumento. Este ya es mi primer punto de la parte del medio donde yo voy a aumentar. ¿Por qué? Porque voy a dar forma para formar así el bustito de la muñeca. Entonces, acá tengo el punto 2. En este punto 2 le voy a dar 2 aumentos. Ahí está. Luego paso al punto 3. Hago una vareta y aquí le doy un aumento. Luego paso al punto 4. Aquí le doy media vareta. Punto 5. Media vareta. Voy al punto 6 y digo un punto vareta, un punto de aumento. Punto 7, un punto vareta, dos puntos de aumento. Y por último el punto 8, una vareta, un punto de aumento. Ya tengo mis 8 puntos de la parte del medio. Entonces, ¿qué me toca hacer? Repetir lo mismo que acá. Voy a tejer este primer punto, una vareta. Y luego acá subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tejo los demás puntos siguientes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos varetas, más el punto que inicié, 7. Ahí tengo entonces total mis 22 puntos. Ahora, amigas, esta es la fila 4. Vamos a empezar la fila 5. 3 cadenas, volteamos el tejido y luego empezamos. Este llega a ser el punto 2, sigo, punto 3, sigo, punto 4, punto 5 y aquí el punto 6. Ahora yo tengo acá cadenitas. Bien, estas cadenitas yo lo voy a tejer cada uno puntos medios varetas y vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están entonces las 8 puntos de mis cadenas que separé. Entonces aquí voy a trabajar este primer punto, un punto vareta. Ya saben que este primer punto pertenece a este lado. Entonces luego yo tengo ya acá los 8 puntos que había aumentado. En esta fila vamos a disminuir. Entonces empezamos así los dos primeros puntos que serían 2 puntos medias varetas más el punto que estoy arrastrando, aquí lo 1. Luego sigo, siguiente punto sería 3 puntos medias varetas, ahí están 3 más el punto que estoy arrastrando, lo 1. Entonces luego sigo y digo 2 puntos medias varetas, ahí está, y lo 1. Ahora yo acá tengo seguido 2 puntos medias varetas. Esta vez lo voy a hacer punto bajo y luego el siguiente punto bajo. Ahí. Luego sigo. Los dos siguientes serían puntos medias varetas. Lo 1.
Siguiente son 3 puntos, medias varetas. Ahí están. Más el punto que arrastro, lo estoy uniendo. Y luego sigo los 2 puntos siguientes, disminuyendo. Ahí. Y luego el punto, un punto vareta. Y ya sabemos que las cadenas trabajamos con punto medias varetas, igual como hemos trabajado aquí. Entonces, terminemos. Y luego los puntos que nos quedan, los 6 puntos, trabajamos también como acá, puntos varetas. Finalicemos. Ya aquí hemos terminado. Entonces podemos decir que el estilo arriba ya está casi terminado. Entonces ahora vamos a tejer este lado de acá, este costado, para llegar acá a la esquina. Entonces aquí estoy y paso a este espacio y digo punto bajo. Voy a este siguiente espacio, punto bajo. Punto bajo. Voy acá, punto bajo, punto bajo, punto bajo, ahí este hilo de paso también lo escondemos dentro del tejido. Estamos trabajando punto bajo para llegar a la siguiente esquina, ahí. Entonces en este final un punto bajo y luego paso a este mismo punto, me deslizo, paso al siguiente punto, me deslizo y aquí empiezo yo a tejer. Digo 1, 2 y 3. Aquí le doy un aumento. Luego paso al siguiente punto, un punto vareta. Siguiente punto, un punto vareta. Siguiente punto, le doy un punto vareta y aquí un aumento. Ya estamos tejiendo nuestro vestido, amigas, de la cintura hacia abajo. Entonces, seguimos nuevamente. Tejo un punto vareta. Al siguiente, un punto vareta. Siguiente, un punto vareta. Más un aumento. ¿Ven? Después de 2 puntos varetas normales, estoy aumentando. Entonces, así, amigas, hay que terminar. ¿Sí? Finalicemos. Y miren, acá hemos terminado entonces, así ven ustedes, la fila. Y acá yo todavía no puedo cerrar porque como no hay vuelo, mi muñequita no entraría. ¿Qué voy a hacer? Trabajar otra fila. 1, 2 y 3. Volteo mi tejido y tejo. En esta fila voy a tejer los puntos iguales. Ahí. Como ven, no voy a darle ningún aumento, ¿ya? Así, parejito lo voy a tejer. Entonces, terminamos. Acá ya terminamos. Miren ustedes así la fila. Y ahora sí voy a unir en mi tercera cadenita. Acá. Uno, con un punto deslizado. Ahí está. Entonces acá voy yo a tejer y digo 1, 2 y 3. Voy a pasar a este siguiente punto y voy a tejer un punto vareta. Siguiente punto, un punto vareta. Ya tengo 3 puntos varetas. Entonces, en el siguiente voy a tejer un punto vareta y un punto de aumento. Nuevamente digo un punto vareta, siguiente, un punto vareta, siguiente, un punto vareta. Total, 3. Ahora, en el siguiente, tejo un punto vareta y tejo un aumento. Entonces, así termino yo mi fila. Esto llega a ser mi vuelta. Como empiezo recién, sería la vuelta 1, ¿cierto? Porque recién he unido, ya que estas 2 filas las hemos hecho sin cerrar. Entonces, la vuelta 1. Termino esta vuelta 1, hago una vuelta 2 sin aumentar, parejito, ¿ya? Entonces, terminamos.
Viendo acá nuestra muñeca, ustedes ven ahí, ¿sí? Acá está el cruce también que va a tener. Vemos que el vestido, el pegado en el cuerpo está muy bien. Hemos trabajado así la vuelta, como dijimos, puras varetas normales. Y lo que voy a hacer nada más es trabajarlo hasta la altura de la rodilla. Vamos a avanzar igual, amigas, ya avanzamos igual hasta la rodillita. Entonces avancemos y ya luego le seguimos mostrando. Acá, amigas, hemos avanzado ahí hasta la rodilla, pero todavía el hilo lo voy a dejar ahí, todavía no lo voy a cortar porque voy a seguir trabajando. Entonces ahora estoy con el otro color del hilo, el color huesito, y con este vamos a empezar a trabajar. Miren, acá nosotros en esta vuelta que ven aquí, ya en esta vuelta iniciamos y decimos, acá empezamos con un punto bajo, luego una cadena y dos cadenas. Ahí mismo donde hemos trabajado voy a tejer una segunda vareta, separo con dos cadenas y voy a tejer dos varetas así. Ahora voy a pasar al siguiente punto dejando este punto acá y voy a tejer lo mismo, dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Nuevamente dejo un punto y paso a este siguiente y tejo lo mismo, dos varetas, dos cadenas y dos varetas. Así vamos a tejer toda esta vuelta, ¿sí? Miren, así de esta forma, como ven. Entonces terminemos, ¿ya? Ven que ya le hemos trabajado así toda la vuelta. Y les comento que nosotros vamos a trabajar tres vueltas iguales, ¿ya? Entonces miren, acá hemos terminado nuestra primera vuelta. Lo que voy a hacer es deslizarme aquí, a este punto, y ahora paso hasta el medio, acá. Y aquí empiezo nuevamente a trabajar tres cadenas, que es la primera vareta. Trabajo la vareta 2, dos cadenas de separación y tejo dos varetas. Ahí. Y luego vuelvo a pasar a este siguiente punto. Ahí. Como ven, esta segunda vuelta es igual a la primera vuelta que hemos tejido. Así. Entonces terminamos, ¿sí? Porque lo vamos a trabajar tres vueltas iguales, como dijimos, pero la última vuelta lo vamos a tejer con picot. Ya, entonces terminamos esta vuelta 2 y luego explicamos la vuelta 3. Amigas, entonces ya terminamos así, miren ustedes, la vuelta 2 de los holanes. Ya, esta es la parte que estamos formando holanes acá al vestido. Entonces nosotros acá vamos a trabajar la vuelta 3 y última vuelta, ¿ya? De los holanes. Entonces levantamos tres cadenas. Luego aquí voy a tejer una segunda vareta. Luego aquí mismo voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Voy a agarrar mi ganchillo y voy a pasar por aquí para hacer un punto picó. Y en el mismo espacio vuelvo a tejer dos puntos varetas así. Paso al siguiente espacio, este es el medio como ustedes ven, y tejemos lo mismo, dos varetas, ya vieron ahí, y luego digo 1, 2, 3 cadenas y formo mi punto picó, y mismo espacio hago mis dos varetas. Entonces así, amigas, vamos a terminar toda esta vuelta, ¿sí? Toda la vuelta. Finalizamos. Mis amigas, acá entonces estamos mostrando así nosotros el primer holande de nuestro vestido terminado, ¿sí? Ahí lo ven. Entonces vamos a trabajar ahora el segundo holande y lo vamos a trabajar con el color fucsia, ¿ya? Y también va a ser
vamos a hacer el matizado. Entonces se va a trabajar por la parte hacia atrás nuevamente. Entonces, esta fila no la trabajo. Trabajo a partir de esta segunda fila. Entonces, paso mi ganchillo por aquí. Y nuevamente voy a hacer lo mismo. Las tres vueltas de olanes que he trabajado, igual lo voy a repetir con este color fucsia. ¿Ya? Igual. Entonces, ahí empezamos. ¿Ven? Estamos haciendo ya acá dos varetas, dos cadenas y nuevamente en el mismo espacio dos varetas. Dejo un punto y paso al siguiente punto y dejo lo mismo. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Así. Y así voy a tejer toda la vuelta nuevamente y lo voy a trabajar por tres vueltas, igual que los olanes anteriores que ya he tejido. ¿Ya? Miren, así como este. Entonces lo terminamos. Amigas, miren ustedes, ahí están viendo terminado entonces así el segundo olane con tres, también con tres vueltas terminadas, la última vuelta como indicamos con el punto pico. Ahora vamos a trabajar el tercer olane y lo vamos a trabajar nuevamente con el color huesito. Como dijimos, se iba a matizar los olanes, ¿ya? Entonces estamos aquí y siempre por la parte hacia atrás de nuestro vestido. Entonces empezamos a partir de este punto acá, ya ahí, y nuevamente vamos a trabajar lo mismo, tres vueltas completas, ya. Entonces aquí empezamos nuevamente a trabajar el tercer olane, ya, o también llamados tiempos, es el tercer tiempo de nuestro vestido. Entonces ahí vamos a ir tejiendo, amigas. Entonces termino así esta tercer olane o el tercer tiempo del vestido y nuevamente vuelvo a mostrarles. Volvemos. Bien, amigas, miren, aquí le he puesto yo el vestido ya a nuestra muñeca, pero todavía falta. Estamos solamente probando. Como ustedes ven, ya tengo trabajado tres olanes. Todavía tengo el hilo por abajo que no corté, que les dije a ustedes. Voy a trabajar dos olanes más. Total, voy a tener cinco olanes, ¿ya? Entonces, el siguiente va a ser de color fucsia, el cuarto olane. Y el último olane ya lo trabajaré nuevamente con el color huesito. Entonces, termino las cinco vueltas hasta eso. Claro, esta calle aquí también un poquito avanzando porque acá toca trabajar con este ya. Tiene que quedar así, como dos vueltitas libres después de que terminamos el último olane, ¿ya? Entonces, termino los demás olanes que faltan dos más y ya luego les muestro, amigas. Entonces, luego regresamos. Aquí yo les muestro ya. Miren ustedes, puesto así nuestra muñeca, el vestido, trabajado con los cinco olanes o cinco tiempos. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo, como le dije, lo hice de 5, pero si ustedes hubieran querido también lo hacían de 3 solamente, más altito. Ya depende de ustedes, ¿ya? Entonces, ya está prácticamente el vestido terminado todo el largo. Lo que falta es en la parte hacia atrás de colocar sus dos botoncitos. Entonces, yo acá tengo dos botones, el cual le voy a colocar, ¿ya? Al vestido de nuestra muñeca. Entonces, ya tengo acá, como les dije, el botón acá y aquí está mi aguja, el cual yo voy a coser con mi aguja punta roma. Y amigas, entonces termino de coser y luego ya les muestro la muñeca, porque luego le vamos a trabajar también un sombrerito, ya, un sombrerito al vestido. Vamos a ver si le hacemos un sombrerito o si no un gorrito. Miren, ven, entonces acá terminé el primero,
luego coso el segundo. Volvemos. Ahí muestro el vestido entonces. Ustedes ven ahí nuestro vestido quedó terminado, quedó precioso, quedó muy lindo. Y ahora lo que voy a es trabajarle un sombrerito a nuestra muñeca. Le he puesto eventualmente este tipo de coronita, pero le voy a trabajar un sombrerito, mis amigas, ya, para que quede así completo. Entonces vamos a trabajar. Empezamos. Como ustedes ven, la muñeca, el cabello es pomposo, así que siempre los gorritos, cuando yo los trabajo de acuerdo así a la cabeza de la muñeca también, ¿sí? Hay gorritos, como ustedes han visto, he trabajado con medios puntos, como con el punto vareta completo. Esta vez lo voy a trabajar con el vareta porque el pelo es pomposo. Entonces vamos a empezar y decimos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenitas. Y voy a pasar aquí en la primera cadena y cierro con un punto deslizado. Entonces acá voy a hacer ahora 1, 2 y 3 cadenas. Voy a pasar aquí mismo y hago un punto vareta. Sigo trabajando otro punto vareta. Recuerden que las cadenas que he levantado corresponden a un punto vareta. Entonces yo ya tengo por todo 4. Sigo tejiendo. Tengo 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12 puntos. Y ahora acá voy a cerrar con un punto deslizado. Entonces acá vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas, un punto vareta. Y acá en este punto de 3 cadenas voy a darle un aumento. En esta vuelta 2, nosotros en cada punto que demos vamos a ir aumentando, ¿sí? Eso significa que yo en la primera vuelta trabajé con 12 varetas y en esta segunda vuelta voy a tener total 24 puntos varetas. Entonces, amigas, terminemos así toda nuestra vuelta. Aquí estamos, que hemos terminado así nosotros esta vuelta 2. Y ahora voy a tejer la vuelta 3. Subí 3 cadenas. Vamos a trabajarle esta vez una boina mejor, ¿ya? Para salir de lo tradicional, que siempre preparamos sombreritos. Entonces aquí le voy a dar un aumento. Voy a pasar al siguiente punto y voy a solamente tejer un solo punto vareta. En el siguiente voy a tejer 2. 1 y 2. Ahora en el siguiente tejo 1. Siguiente que me tocaría 2, ¿cierto? Mi punto vareta más mi aumento. Entonces así, amigas, toda esta vuelta 3 terminemos, ¿sí? Ya saben, dejando un punto vamos a ir aumentando, pero los puntos todos se trabajan, ya saben ustedes, solamente un punto sí, un punto no, en aumentos, ¿ya? Entonces terminamos así nuestra vuelta 3. Aquí estamos entonces ya con la vuelta 3, como ustedes ven, terminada, y vamos a tejer ahora nuestra vuelta 4. Ahí está. Y nosotros en esta vuelta 4, amigas, vamos a tejer parejo el punto. No vamos a aumentar. En cada punto vamos a tejer un punto vareta. Así. Como ustedes ven. ¿Ya? Entonces trabajamos así toda esta vuelta 4. Parejito. Sin aumentar. Ahí estamos entonces, amigas. Hemos terminado así, como ven ustedes, la vuelta 4. Entonces vamos a tejer ahora nuestra vuelta 5. Levanto 3 cadenas, que es la primera vareta.
voy a pasar al siguiente punto y hago un punto medio vareta. Paso al siguiente punto y también hago un punto medio vareta. Y ahora lo que voy a hacer es unir los dos puntos medio varetas más el punto que estoy arrastrando. Ahora paso al siguiente y hago un punto vareta. Y luego los dos puntos siguientes los voy a hacer puntos medios varetas. Y los uno con el punto que estoy arrastrando. Nuevamente un punto vareta. Y luego los dos puntos siguientes son puntos medios varetas. Ahí hilo 1. Entonces así, amigas, toda esta vuelta 5 lo finalizamos. Miren, amigas, acá ya terminamos así la vuelta y acá voy a cerrar, pero ahora lo voy a matizar con el siguiente color, con el color fucsia. Ya vamos a matizar con el fucsia. Aquí vamos a levantar nuestras cadenitas. Después el otro color también se va a trabajar. Acá, en este lado de acá, vamos a cambiar los puntos. Vamos a trabajar tres vueltas más, ¿ya? Entonces trabajamos de esta manera. Miren ustedes, aquí ya pasé un punto. Este siguiente punto lo voy a trabajar hacia adelante, punto con relieve por delante. El siguiente punto, punto con relieve por detrás. Vamos a ir cambiando un punto hacia adelante, el relieve, y el otro punto hacia atrás, el relieve. Siguiente, un punto por delante, mi relieve. Y el otro punto por atrás, el relieve. Así, ¿ya? Como ven. Y vamos a tejer tres vueltas, amigas. Tres vueltas completas. Con relieve por delante y por detrás. Entonces estoy trabajando esta primera vuelta con este color fucsia. Terminando, trabajo la otra vuelta, la segunda vuelta, que sería con el color huesito. Con este, por eso que le he dejado aquí el hilo, no le he cortado. Y luego termino la última vuelta con el color fucsia. Y ya quedaría lista nuestra boina. Entonces termino y muestro. Amigas, acá ya les muestro entonces así nuestro vestido completo con su boina. Ustedes acá están viendo, les voy a acercar. Miren, esta es la boina que les he trabajado. Como ven, súper sencillo, fácil de tejer. De dos colores para que así haga juego con su vestido. Ahí quedó. Es un vestido muy coqueto. Con 5 olanes o 5 tiempos. Ahí está ella. Como la ven, preciosa, ¿cierto? Me quedó bellísimo. Hasta el color hace juego con la cocina que está puesta nuestra muñequita modelando. Preciosa, preciosa ella. Bien, amigas. Feliz siempre de complacer pedidos. Espero que queden satisfechas con este nuevo proyecto. Entonces nos vemos hasta el próximo videito tutorial. Nos vemos. Ya saben, amigas, a compartir los videos. Nos vemos, amigas.